Bienvenidos a Marfil Estudio Tutoriales. Hoy desde mi casa, porque estamos en modo cuarentena en Argentina por el coronavirus, así que nada mejor que ponerme a hacer un poquito de videos y contenido para YouTube para que ustedes puedan desde su casa masterizar, porque a eso venimos. Vamos a masterizar una canción de manera rápida para que ustedes aprendan el concepto y los plugins que yo utilizo. Así que sin más, ¡vamos al video! Bueno, la masterización básicamente es el proceso final que se le hace a una canción, la cual ya fue grabada, fue editada, o sea, ya corregidos todos los errores, y mezclada. Todos esos procesos se dan por finalizados y se lleva la canción a masterizar. Es básicamente llevarla a un volumen comercial y ver los últimos aspectos de ecualización general de la canción y de compresión y algunas otras chiches para emulación de auriculares y algunas otras cosas que se utilizan para que la canción se reproduzca y se escuche bien en todos los dispositivos. Básicamente la masterización sería como el maquillaje que se le da a una chica que ya es linda, o sea, la mezcla tiene que estar bien, no puede sonar mal y pretender que con la masterización se arregle sola, no es así, es un proceso complementario. La mezcla tiene que sonar bien y con esto la vamos a mejorar un poquito en cuestiones de ecualización, de compresión, pero cosas mínimas. Ya la canción tiene que sonar bien en el proceso anterior y con esto le damos el toque final y el volumen comercial que queramos darle. Es el huevo frito que se le pone arriba a la milanesa. Si la milanesa está podrida, la carne está podrida, no va a servir de nada ese huevo frito, no va a mejorar la milanesa. Vamos al Cubase. Bueno, voy a abrir el Cubase, que bueno, en mi casa, como no estoy en el estudio, no tengo la última versión, pero bueno, tengo el Cubase 5, que es prácticamente lo mismo. Para lo que vamos a hacer no va a haber mucha diferencia. Y abro un proyecto nuevo y pongo la canción que tiene que estar mezclada, más o menos exportada a menos 6 dB, para que yo tenga un margen para la masterización. Y en este caso voy a usar una canción que me cedieron los chicos del app, que se llama Noches Azules. La grabaron los chicos en Sanesi y la mezclamos en mi estudio en Marfil. Así que vamos a escuchar un poquito cómo suena. Si de algo sirve que no estés aquí, que se visten de bondad, ahogándote en la... Bueno, lo ideal obviamente no es masterizar con auriculares. Yo lo voy a usar ahora solo para controlar algunas cositas, pero se masteriza con los monitores de estudio correspondientes. Otra cosa que yo les voy a recomendar es que pongan una canción aparte que a ustedes les guste, que sea más o menos del estilo de la banda, para usarla de referencia. No quiere decir que le vayan a copiar el sonido a la banda esa, pero sí descansar un poco el oído con otra canción, ver más o menos los niveles de graves, de agudos que estamos manejando, a ver si no nos estamos yendo al demonio. Y para usarla básicamente de referencia, es para eso. Bueno, yo no lo voy a hacer por cuestiones de copyright, no puedo poner una canción de otra banda porque me van a bajar el video. Así que vamos a empezar con la canción y a poner los procesos correspondientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es duplicar la pista. Y esta no la vamos a tocar, la vamos a dejar muteada y no va a sufrir ninguna modificación. Ahora sí, en el bus de pista vamos a meter una serie de plugins que yo considero necesarios. Primero vamos a meter un compresor multibanda. Después un ecualizador. Bien, después vamos a meter un expansor de imagen estéreo. Vayan anotándose los nombres. Hasta ahora LIMP estéreo, FAB filter y el S1 Imager estéreo. Vamos a meter una pequeña distorsión de tipo Kramer tape, distorsión de cinta. Después, un plugin que está buenísimo, se llama Zafira, que lo que hace es un poco modificar el 3D para auriculares. Vamos después, uno por uno vamos a ir detallándolos. El R-Bass.
Y por último, vamos a dejar un limitador, que es el que nos va a dar el nivel de salida óptimo que necesitamos. El L2 estéreo. Bueno, ahora vamos a, obviamente vamos a apagar todos los plugins, vamos a ir uno por uno. Vamos primero con el compresor multipista. Lo abrimos. Y vamos a poner la canción. Lo ideal es que la pongan entera. Una vez que pasen la canción entera, van a tener los promedios, digamos, de decibeles de cada banda. Por ejemplo, la banda grave. Podemos modificarla para que agarre los instrumentos que nosotros queremos en cada banda. Medios graves. Los medios agudos. Ahogándote en la sal. Por más que busques vida en un bazar. Vamos a los agudos. A los agudos mega heavy. Bien. Que pasen toda la canción, para fines prácticos no la voy a pasar, y vamos a ajustar cada banda en el promedio que nos quedó. Este va a quedar en menos 10, este en menos 6,1. No importa que no quede exacto, menos 10, menos 6,7 y menos 18. Vamos de vuelta. Ahí estaría como en el límite, no estaría actuando el multibanda, actuando muy poco. Entonces agarramos de esta y lo bajamos un par de decibeles más. Ahí está trabajando más o menos 2 o 3 decibeles de compresión en cada banda. Es algo muy sutil, casi no van a percibir una diferencia notoria auditiva. Y en todos los plugins son diferencias muy leves, muy sutiles. Ahora, por ejemplo, vamos al segundo plugin, que es el Fab Filter, que es un ecualizador. Vamos a sacar algunas frecuencias molestas. Los días felices faltan. Acá lo que hice básicamente es borrar, o sea, cortar un poco en agudos y en graves, muy graves, para que no me reviente después el limitador con estas frecuencias tan graves, me saturan el lúmetro. Vulgar, ignora similas, tanta miseria. Vamos a ir a la parte más heavy. Siempre por este rango hay una frecuencia que molesta en las guitarras, en las distorsiones. Sí, está bueno eliminarla. Para que se limpien un poco las guitarras y aparezcan. Igual que los medios graves. Thank you.
distancia. Pasar a la imagen estéreo de la canción. Si la notamos muy encerrada, lo que podemos hacer es abrir la imagen estéreo. Vamos a ver cómo está actuando esto. Esto sería mono. Y eso es el máximo de apertura. Exagerado. Creo que ahí está bien. Con la distorsión, esto es mínimo, no se queda, se debe meter una distorsión molesta. Vamos a la parte más heavy. Hay un preset que es el que uso siempre para masterización, que es el Soft Clean Compression, lo que se viene con un delay que no está bueno, así que lo vamos a borrar. Cambia. Ahí estaba antes. Ven cómo se va limpiando, cómo va apareciendo la canción, los instrumentos, los arreglos, la mezcla que hemos hecho, cómo se potencia de a poquito. Pero cada proceso es mínimo el cambio. Pero sí, entre todos se ve una diferencia. Vamos con el Zafira, que es el que digo que hace una buena virtualización para auriculares. Acá hay un preset en Master Bus 3D que ya viene seteado y está buenísimo. Buenísimo. Por último vamos a... penúltimo, vamos a usar el R-Bass, que lo que hace es obviamente trabajar sobre los graves de la mezcla, y le vamos a dar un poquito de sub-low. Por último nos quedaría el nivel de salida, que para eso les recomiendo que abramos la consolita y en el Busmaster pongamos estos medidores. Tenemos este, este, y les recomiendo este, que mide la curva de la canción, que lo seteamos así. Esto al máximo. Cosa que sea algo en promedio, digamos, no que sea algo tan puntual. Miren, vamos a poner la canción y escuchamos. (Risa)
Lo que vamos a hacer con el imitador, empezar a darle más volumen, más nivel de salida. Y vamos a pretender que esto llegue más o menos a menos 7, menos 8, eso sería lo ideal. No le voy a explicar exactamente qué significa eso, pero es el nivel de salida que yo pretendo. Para YouTube varía, para Spotify varía, así que ustedes tienen que ver qué nivel de salida necesitan para cada plataforma. Yo lo voy a hacer como para un disco, para sacar el disco, que es el mayor volumen posible. Vamos a ver. A medida que bajemos este, va a ir levantando bastante el volumen, así que voy a bajar un poquito el retorno. La medición, háganla sobre las partes más heavy de la canción. Esta banda lo que se caracteriza es que tiene un rango dinámico muy amplio, o sea, van desde volúmenes muy bajos a volúmenes muy altos y de mucha intensidad. Así que las pruebas háganlas siempre en la parte de mayor intensidad. Acá, por ejemplo, que tenemos guitarras distorsionadas y la batería más al palo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, porque todavía no llegamos al nivel deseado, dejamos abierto el medidor este, y lo que vamos a hacer es meter otro limitador en la salida, en el Boostmaster. Vamos a meter un limitador que lo único que va a hacer es atajar, porque yo lo voy a empezar a levantar con la otra pista, el volumen, y lo que va a hacer es atajar los piques, o sea, las saturaciones. Metemos uno que limite únicamente un decibel. Ahí está. Uno y uno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a levantar la pista que no tiene ningún plugin. De paso, para respetar el rango dinámico de la canción.
procesos hay que hacerlos con mayor detenimiento, fijarse que suene realmente mejor, que mejoren algo, que aporten algo. Yo lo hice ahora rápido para que vean los plugins que yo uso, pero lo ideal es hacerlo con más detenimiento, con más escucha, con más oído, y de a poquito van a ir agilizando el oído y cada vez hacerlo mejor y más rápido. Lo exportamos en 48 kHz, 24 bits, y le damos exportar. Bueno, espero que les haya gustado este video de masterización. Es básico, es para Home Studio. Y les dejo el enlace en la descripción de la mezcla y del master para que ustedes comparen. Y si quieren también trabajar sobre la canción, lo pueden hacer. No olviden suscribirse al canal, por favor, que me hacen una gran ayuda. Hemos llegado a los 1000 suscriptores, que para mí es un montón. Nunca me imaginé que iba a llegar tan rápido a esa cifra. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos haciendo videos desde la casa hasta que el gobierno lo dicte y sea seguro para todos. Quédate en tu casa, por favor, hacerle un favor a la sociedad. Nos estamos viendo, chau.